bien, vamos a seguir y vamos a seguir con otro arte que es precioso trabajar, y una vez que ustedes le pierden el miedo a cortar el vidrio, se animan a hacer cualquier cosa. Quería contarles algo sobre Miguel. Miguel, si Dios quiere, los primeros días de agosto va a realizar un seminario muy, muy bonito. Así que, bueno, estén atentas porque sería muy interesante que fueran a hacerlos y disfrutar y aprender tanto, tanto, tanto de Miguel. El proyecto de hoy es muy interesante. Es una lámpara sobre base de mosaicismo. Acá yo ya tengo una adelantada, lógicamente. Aprovechando el tema Bea Color, está lanzando en unas cajas que vende lo que sería rotura de vidrio Spectrum, sí, sí. Por kilo. Por kilo, ¿eh? Perfecto. Entonces cada persona puede elegir medianamente ya el tipo de rotura que le gusta y la gama que le gusta. Bien, lo más importante es que se llevan un buen surtido. Exacto. Que es lo que suma al trabajo final. Bueno, este diseño es básico. ¿Por qué? Porque yo utilizo una gema que es la que me lleva. Solo la gema me va a llevar a hacer un diseño. Ahora, si yo quiero diseñar utilizando un marcador, yo tengo que plantear mi diseño. Pero recuérdense que siempre tiene que ser del interior, porque después no tenemos manera de limpiarlo. Claro. Pego las gemas, ¿ok? Como sería la situación, tomo una gema, utilizamos silicona y la pegamos, ¿ok? Lo importante con la silicona es no excederse, ¿eh? Porque después no nos va a dejar el lugar para la pastina. Yo tengo piezas horneadas que también a futuro las voy a sacar como mi línea. Piezas para mosaicismo horneadas. Pero bueno, en el caso también de acá, ven el diseño. Como yo tengo una pieza redonda, he hecho piezas en lo que yo llamo corte de pato, que son cortes radiales. Ves que me cierra mejor la forma. Y después termino con cuadrados para darle una mejor modulación. Sí. Las herramientas fundamentales que necesitamos son, para todo el espectro del abanico, son una pinza para morder como para el vidrio. Una pinza para abrir, lo que sería la pinza de disco o la pinza de mosaico, que es un clásico, y un cortante. Perfecto. ¿Eh? Entonces, nosotros cortamos el vidrio. Yo a los principiantes, principalmente, no uso mucho las manos, usen siempre las herramientas. Y acá directamente voy haciendo lo que sería un corte cola de pato. Y directamente así lo vamos abriendo, ¿ves? Entonces ahí tenemos las piezas. Ven que acá tengo espectro de piezas diferentes. Tengo las horneadas, puedo cortar cuadraditos, lo que quiera. Lo que quiera yo. Lo importante, como siempre que te digo, que tengan cuidado con la interlínea, que va a ser lo que llena la pastina. Y más o menos hacen un canal. Ah, mejor. ¿Ok? De lo que me va a ocupar el vidrio. Sí. Miden, más o menos. Ya está. Es ese. ¿Qué hago? Yo no me puedo exceder en el material, porque después puede revenir y no me entra la pastina. Y ahí directamente van tomando y van pegando. Sí. Ahí. Dejándole el espacio. Bien. Dejando el espacio. Acá ya tengo una complicación. Ahora me tocaría iridiscente. No, entonces hay que tocarle, claro, un puntito. Entonces con la pinza, lo que sería de disco, la mordemos. Uy, te bombardeé. Y ya ajustás. Perfecto. ¿Eh? Entonces van trabajando todo así hasta llegar a este nivel. Ajá. De terminación. Perfecto. ¿Okay? Y bueno, esto necesita así entre 24 y 48 horas de secado. Perfecto. Que las piezas estén bien firmes. Sí. Y vendría el tema de lo que sería la pastina. Bueno, usamos pastina negra. Sí. En este caso, simplemente con agua. Si Dios quiere, próximamente Miguel va a hacer un seminario de esto, en los cuales, por supuesto, yo asistiré porque me apasionan estas lámparas, que tienen todos los elementos, los tiene Bea Color, así que... Ven que es una pastina, perfecto. No fluida, o sea, tiene un grado de consistencia y no es terriblemente fluida, porque necesita taparme los canales. Yo en la pastina, que es algo que le llama mucho a la gente la atención, la paso con pincel. Con pincel. Sí, es una cosa que, entonces, bueno. Directamente es la parte del enchastre, ¿no? Entonces vamos colocando y cubriendo principalmente los canales. Convendría dejarlo unos minutos nada más. Bien. Es simplemente unos minutos. Y después es tomar un paño, sencillamente ir limpiando. No hay otro secreto. Bueno, ves que vamos sacando todo lo de bruto. Sí.
Mirá qué bonito como va dibujando los vidrios, ¿no? Y el recorrido que le hicimos, el diseño. Ahora convendría dejarlo secar un poquitito más y le dan el... Mirá, mirá el brillo que toman los vidrios. Dios, sí. ¿Ves? ¿Cómo se relucen todos los vidrios? Hermoso. ¿Lo pueden ver? ¿Eh? Acuérdense que con piezas con textura, con una pieza metálica o con un pequeño punzón, terminan de limpiar para que las piezas le queden realmente bonitas y dibuje la pastina. ¿Qué te pareció? Muy bien, me encantó. Imaginación, divertirse, claro, cortar vidrio y bueno, ahí está la propuesta. Me parece genial, caballero. Y a todos, a ustedes los invito a que hagan una hermosa visita por Bea Color y elijan estas cajas increíbles porque tienen unos colores maravillosos cada uno de los vidrios. Nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima. En Bea Color encontrará la mayor variedad de vidrios de colores, herramientas y materiales para realizar sus trabajos en vitral, Tiffany y vitrofusión.